Ingredientes bien sencillos. Todos, de los de andar por casa. Y lo mismo que tenemos manzana, puede ser también pera o melocotón. Y vamos a acompañar con una cremita de melocotón en almíbar y con el almíbar del melocotón. Un puré. Ah, y ya. Perfecto. O sea que voy a pedir que me monten los huevos. Te monto los huevos, vale. Me pongo aquí con el bol. ¿Alguna vez montan los huevos? Te monto los huevos yo. Ya vas a ver cómo montar guiñano los huevos. Venga. Soy un experto montando huevos yo. Venga, pues ahí. Dos huevitos. Mientras Carlos está aquí cascando los huevos, digo, los dos huevos, un par de manzanas, manzana y media vamos a usar, vale, porque son muy grandes, unos pistachos, un azúcar, un yogur, harina y levadura. Y levadura, que la levadura ya la coloco ahí. Vale. Azúcar. Vamos a ponerle una cucharada de aceite. Ahí. ¿Qué es lo que le hace el aceite al bizcocho? Le da cremosidad. Muchas veces solemos hacerlo con mantequilla, pero el aceite funciona muy bien. Ahora le añadimos un yogur natural. Le vamos a añadir el yogur natural. Así. Ahora, ¿qué quieres que te haga? ¿Una crema con el almíbar y el melocotón que tienes aquí? Y el melocotón, sí. Así. Cortamos la manzana en cachitos pequeños para mezclar con la base de bizcocho. Ahí, venga. ¿Qué tal vas? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vale. Así, la mitad me has dicho, ¿eh? Eso es. Vale, y esto lo trituro también. Eso, tritura, y eso va a ser el acompañamiento. Ah, una crema de melocotón en almíbar. De melocotón en almíbar. O sea, vale, perfecto. Ligerita. Ahora se añade Echamos el pistacho. Los pistachos, que como ha dicho Ainhoa, son buenísimos para el corazón. Y para el cuerpo también. ¿La harina con la levadura? La harina con la levadura. La harina siempre la colamos, ¿eh? Antes de poner aquí, sí, bien tamizada. Para que no haya ningún grumo, ninguna historia. Esté todo fino, fino. Eso es. Vale. Con un cucurucho he colocado en estos moldes, que Carlos tiene muy bonitos, le ponemos la base de papel también, ahí. Y con una cuchara. Ah, con manga mejor. Sí, con manga. Vale. Vamos a meter la crema aquí y con la manga los vamos a rellenar. Eso es. No llenéis hasta arriba porque van a subir, que tienen la levadura. Ahí y aquí. Y esto ahora, un poquito más. Perfecto. Nos vamos al horno y ya está. Venga. Vale. Al horno. Al horno. ¿Y cuánto tiempo? Unos 10 minutos, 10-15 minutos. A 200 grados. ¡Ay, corriendo este hermano mío, Dios mío! Quito el papelito, ¿verdad? Sí, acuérdate que la base también tiene. También tiene la base un papel, sí. Mientras yo estoy poniendo aquí un poco de mermelada de melocotón, la sopita de melocotón que me has hecho, que le va ideal para la base. Ahí, coloca ahí, Carlos. ¿Aquí encima? Sí. Perfecto. Ahí. Y ahora le vamos a dar con un poquito de mermelada. El brillo. El brillo que no le puede faltar. Muy bien. La hojita de menta. La hojita de menta. Y tenemos aquí el postre perfecto. Un postre. Qué bizcochitos más graciosos. Mira, con fruta, frutos secos. Uy, fácil, qué bonito, qué bonito. Rápido. Muy bien, Eva, muy bien.